Ken Griffin de Citadel y David Tepper de Apalusa han reducido recientemente y de modo drástico sus posiciones en las compañías tecnológicas de mayor rendimiento en este enorme rally del mercado, específicamente en la líder de todas ellas, Envidia, que como sabrán está a punto de convertirse en la mayor empresa del mundo en capitalización bursátil. Otros multimillonarios de Wall Street están recogiendo beneficios y reduciendo sus posiciones en las tecnológicas, anticipando y tal vez provocando una corrección en el sector. Pero ¿dónde están invirtiendo sus ganancias los inversores más exitosos? Veamos, Griffin ha adquirido durante el primer trimestre de 2024 más de 6.2 millones de acciones de Verizon y más de 1.200 millones de dólares en acciones de la petrolera colombiana Ecopetrol. Además, Griffin ha adquirido en ese mismo trimestre alrededor de 800.000 acciones de Pfizer y similar cantidad en AGNC. Todas estas acciones pagan dividendos superiores al 6%. Tepper, por su parte, ha aumentado significativamente su exposición al mercado chino, incrementando sus inversiones en Alibaba, Baidu y sobre todo PDD Holdings. Otros inversores multimillonarios que han invertido grandes cantidades en posiciones en Verizon, Pfizer, AGNC y otras, en busca de sus generosos dividendos, son Israel Englander de Millennium Management, John Overdeck y David Siegel de Two Sigma Investments, Jeff Jazz de Susquehanna, Steve Cohen de Point 72 Asset Management y Ken Fisher de Fisher Investments, entre otros. ¿Debería usted seguir la tendencia marcada por estos exitosos inversores multimillonarios? Tal vez sea conveniente al menos considerarlo.